Sí, hoy varios grupos de funcionarios y también concejales estuvimos recorriendo el barrio norte para anunciarles la grata noticia de que van a tener asfalto y bueno, también para escucharlos y escuchar las problemáticas del barrio para poder llevarles soluciones también. Así que bueno, todos, varios grupos salimos y timbramos y bueno, muy buena recepción de los vecinos. Y en esto de tratar de llevar con obras y servicios a todos los barrios del partido Junín, bueno, queríamos decirte en el día de hoy, feriado, que prontamente esta calle Salta, ahí vamos a estar haciendo el asfalto. Ahí va a estar. Así que, como para que bueno, no tengan tantos anegamientos como escuchamos recién. Sí. Y obviamente para que el barrio tenga progreso, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Y yo dije que hace 40 años y nunca tuvimos la oportunidad de tener la presencia de una persona, más allá de ser el intendente, de la persona de que nos viene a visitar, más que intendente, como amigo, como compañero, como vecino. Eso me gusta. Una presencia de un intendente en un barrio siempre hace que las cosas se lleven adelante con más seguridad. Pero no, muy bueno, muy bueno. Le agradezco la presencia al intendente y que siga visitando los barrios, que siga visitando. Que es bueno eso, es bueno. Hola. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola. ¿No? Esta cuadra se van a faltar. Ay, qué suerte. Así que prontamente arrancarán las obras. Será hasta Güemes. Hasta Güemes. Y también esta cuadra se va a faltar. Ay, bueno, gracias. Qué suerte. Quería anunciarte en forma personal este progreso. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Suerte. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, encantado. Bueno, gracias. Chau, linda. Muy bien, sí. Sí, la verdad que sí, re bien. Porque cuando llueve es imposible entrar acá. Por suerte nosotros no nos entra agua, es muy poquito, cuando llovió mucho, pero si no es imposible entrar y salir del barrio. Y es re linda la zona, a nosotros nos gusta mucho, así que bueno, nos parece re bien, sí. Vinimos hoy jueves, un día de descanso para la ciudadanía, pero que están dispuestos seguramente para charlar y la verdad que recogimos un montón de novedades, de ideas, de cuestiones de sentido común que tal vez uno dentro de las oficinas no lo ve y surgen ideas que son muy plasmables, así que íbamos anotando, tomando nota, ya estamos acá conversando entre todos, estas reuniones espontáneas acá vienen bien para poder coordinar y canalizar las sugerencias y las inquietudes de los vecinos, muy conformes, muy bien. Acompañando al intendente, reuniéndonos con los vecinos, hablando, dialogando y dando buenas noticias, como es el tema de la pavimentación, que la verdad es una ni más ni menos que una solución para todos y para mejorar la calidad de vida de todos los juninenses. Sí, la verdad que, bueno, además llevando buenas noticias, ¿no? Porque estamos trayendo la noticia al barrio del asfaltado de unas cuantas cuadras que realmente eran necesario y caminando con la gente y charlando, se veían muchos sorprendidos por esta noticia, así que bueno, la verdad que nos gusta también traer estas buenas noticias al barrio y son muy bien recibidas. Sí, la verdad que contento de poder estar cerca de los vecinos y de que poder llevar esta noticia de bueno, del cordón cuneta, del asfalto que se está realizando, así que la verdad que nos pone muy contento poder llevar esa noticia y que la gente la verdad que se alegra y se sorprenda de bueno, de la cantidad de obras que se están llevando adelante y bueno, estar involucrado con la gestión que es parte de lo que del compromiso que hemos asumido para llevarlo adelante, ¿no? Sí, con cada uno en particular, la verdad que esto de dar una buena noticia es muy lindo. Te pone muy feliz, la gente respondía muy contenta, eso contagiaba. Y que acá en la sala también se pavimente es muy importante porque esta sala los días de lluvia, inclusive ahora que tuvimos estos inconvenientes de lluvia, se inunda. Grande, Pablo, viene. Me pareció excelente que venga el intendente, sin ninguna duda, y aparte estamos viendo que están haciendo obras en Junín, que están empezando con eso, cosa que nos pone muy contentos. Creo que no solo porque me toca a mí en este caso que van a hacer el pavimento, sino en general, ¿no? Porque sé de otras obras que están haciendo, como el desagüe que van a hacer en Barrio Norte, o sea que bien, muy, muy importante.